gente, ¿cómo va? Les doy la bienvenida al primer Vamos a la Cancha internacional, ¿no? Primer partido que venimos a ver en el exterior. Nos cruzamos el charco y vinimos para Uruguay a ver el partido más importante, ¿no?, de este país, ¿no? El superclásico uruguayo, Peñarol Nacional. Estamos, como pueden ver, en el campeón del siglo, un estadio de los más modernos del fútbol sudamericano. Fue inaugurado recién hace 6 años, es un estadio que se hizo en vistas del Mundial 2030, ¿no? Que ojalá podamos tener tanto Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Bueno, este es uno de los estadios que se hizo en vistas para eso, por eso muy moderno, 40.000 espectadores, tiene estacionamiento, muchísimo lugar, está en las afueras de lo que es Montevideo, un poco como en un descampado, en medio del campo. De 119 campeonatos uruguayos, 100 ganaron entre ellos dos, ¿no? Solamente 19 ganaron clubes que no sean ni Peñarol ni Nacional. Bueno, los dos tienen esa discusión, además de esta pica, esta rivalidad, la discusión sobre el decanato del fútbol uruguayo, ¿no? Peñarol se fundó primero con el nombre de Rewell Cricket Club. El tema es que después, recién en 1913, se pasó a llamar Peñarol. Entonces ahí arranca la discusión. Hay quienes dicen que eran dos instituciones distintas, el Rewell Cricket Club y Peñarol, y por eso el decanato es de Nacional. La gente de Peñarol dice que no, es el mismo club. La historia actual lo lidera Peñarol, una ventaja bastante importante. Sin más que agregar, vamos a la cancha. La copella, no, copella.
importa si acá es la fiesta, dependejo de Napoleón, dependejo de tu vieja pasión, de visitarlo de local, a donde juegue. Capítulo internacional de Vamos a la Cancha. Ya saben, es muy importante que se suscriban, que le den me gusta, que comenten y que compartan el video, ¿no? Que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así nada, así puedo seguir esto recorriendo, viendo partidos en otros países. Gente, les mando un saludo y Vamos a la Cancha.